No nos habíamos visto nunca personalmente. No, la verdad es que no, pero fue como nos vimos y ya la abrazó. Hola, ¿qué tal? Como si nos hubiéramos visto hace una semana. Sí, sí. Bueno, pues eso está interesante. Coworking pasa a Arenaza. Y la verdad es que es un entorno, pues eso. Yo digo, parece que me siento aquí como una princesa, ¿no? Porque Pazo, claro, que es palacio, sí, para la gente que no sepa gallego, y la verdad es que es un sitio. Tiene madera, tiene piedra, a mí me gusta mucho el tema de los objetos, creo que tienen energía. Y entonces aquí sí que es verdad que tiene una energía muy bonita. Hablo de mi abuelo, de las cartas, mi abuelo es, la familia de mi madre es de Navarra, es un Villafranca, y es que me acuerdo de esa escalera, bajando por esa escalera de madera y ese mismo crujir. Entonces la sensación esa que decías tú, es que esta escalera me conecta mucho, claro, con esas sensaciones que al final, bueno, viene todo de ahí, ¿no? Claro. Todo está conectado. ¿Cómo te definías profesionalmente? Lo tienes súper claro. Clarísimo. Copywriter especializada en storytelling. Realmente, para mí, lo más importante de todo son las palabras, pero lo más importante de todo en un proyecto emprendedor es la historia que está detrás. Claro. Entonces, cuando empiezo un proyecto de copy, empiezo por la historia, porque una vez que entiendo la historia, el proyecto, o sea, de dónde viene, qué es esa persona, o un grupo de personas, cuando entiendo el por qué lo hacen, ¿no? Porque además muchas veces lo hacen, lo hago por esto, pero luego entonces empiezas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo te encontraste? ¿Y cómo? Entonces empiezan a salir toda esa serie de matices, que es lo que hace que la historia cobre sentido. Copy es eso, ¿eh? O sea, no tiene otra técnica. Uno que escribe y otro que lee, y al final se conecta. Siempre tienes teniendo claro su objetivo, como a quién quieres enganchar y cómo le vas a enganchar. Entonces tiene algo como de psicología, hay algo más interior. Vale. Cuando lo descubro. O con tu trabajo consigues hacer ver que tu cliente tiene un valor que él no había pensado. Ah, también. Y entonces de repente le desencaja, ¿no? Y dice, ostras, mi mentor. Sí. Entonces, es fundamental, aun cuando uno ya va en un proceso un poco avanzado en su negocio y tal, seguir aprendiendo, seguir. Sí. Siempre. Tú ahora mentorizas también, ¿ves? O sea, tú mentorizas, si yo quisiese ser copy, serías mi mentora. Sí, y a mí me encanta formar y sí que siento mucha pasión y me gusta mucho ayudar. Y sí que tengo como muchas herramientas, no solo técnicas de copy, porque cuando mentorizas, bueno, ya sabes que cualquier coach, vas cogiendo muchas herramientas de muchas. Y claro, la experiencia vital también es clave. También es clave. Bueno, pues vino a mí la mariposa, o sea, un animal que tiene una metamorfosis, que fue que me había pasado a mí. Esa historia. Y realmente yo en la mentoría utilizo como una metáfora esto, ¿no? Es decir, viene una persona que es un huevo, que luego es un gusanito. Un gusanito. Luego viene el capullo y luego ya viene la mariposa. Entonces me gusta que haya esa transformación, o sea, que con las palabras se muestre algo más. Yo creo que un poco hacia. Y luego, claro, volar, hay que volar por ahí, por el mundo, me gusta mucho la naturaleza, claro, y tal, pero bueno, la metamorfosis al final es lo interesante de este animal y de este logotipo, ahí salió.